Un saludo a la gente buena que sigue el Vikingo y Ebro Podcast. Señores, gracias por estar con nosotros. Gracias por no abandonarnos, por no dejarnos solitos cada día a esta hora. Donde quiera que estén, esperamos que sean felices, pero que estén con nosotros. Porque siempre estamos hablando de lo que les gusta, los deportes de combate, boxeo, MMA y mucho más. Todo lo que ustedes quieran saber aquí en el Vikingo y Ebro Podcast. Y sé que nos están apoyando muchísimo en nuestros respectivos canales de YouTube, Eduardo Martínez el Vikingo y Cerebro en los Deportes. Pero también quisiéramos que nos apoyaran en el podcast, porque el podcast es una nueva forma de comunicación que no tiene nada que ver contra YouTube, ni contra Facebook, ni contra nada, y que nos permite, digamos, que tener argumentos para viajar y argumentos para traerles a ustedes lo último que hay en los deportes de combate. Queremos traer lo mejor, queremos darle lo último, pero si nos ayudan con el download, para mira, upload sería lo mejor posible. Así que gracias a toda esa gente que está llegando, gracias a toda esa gente que está siempre apoyando el Vikingo y Ebro Podcast. Y sin más preámbulo, Eduardo Martínez el Vikingo. Oye, parece una presentación de circo, Jorge Ebro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, te saludo aquí, Joelito. Ahora mismo en nuestro Real Café, el mejor pitcher es Joel. A la zurda y a la derecha. Joel es ambidiestro, así que no tiene problemas con eso. Oye, muy contento una vez más que la gente empiece a sumarse, a darle like, como dijo Ebro. Señores, busquen el podcast en audio. Un abrazo a Yanoy Pimiento, Junior Roldán, Copyright Free Tunes. Imagínate tú. Busquen el podcast en audio, Spotify, Apple, Google, iHeart, donde quiera que haya una plataforma de audio, de podcast, usted nos busca Vikingo, el Vikingo Ebro, Vikingo Ebro. Lo buscan, se suscribe, le dan download. Caballero, yo quiero aclarar una cosa y lo voy a hacer una sola vez. Porque hay alguien que tiene que se pega a un canal de YouTube y cada vez que le da la impresión de que si es en vivo no, empieza a poner que no es en vivo, que es una falta de respeto. Hay programas que son en vivo y hay programas que no lo son, evidentemente por cuestión de calendario. Pero si no son en vivo, lo que hay que hacer es disfrutar la hora de contenido e interactuar todos ustedes. Dejen la bobería, que el tema de que tiene que ser en vivo se acabó hace muchos años. El tema es muy siguiente. El tema es, o a veces grabamos o no hay programa. Y es preferible grabar un programa. Claro. Porque tenemos trabajo, Eduardo tiene trabajo con los Dolphins, yo tengo trabajo con los Marlins. Es muy complicado a veces compaginar las cosas. El esfuerzo que nosotros hacemos para estar con ustedes todos los días es enorme. Y lo hacemos con gusto. Lo hacemos con gusto, pero a veces no queda más remedio que grabar, porque es así. Entonces, para que sepan, para que no preguntas, porque la semana pasada que hicimos uno, tuve que sacar a uno, que después se fue para tu canal a decir, es una vergüenza que ponen esto y es grabado. No, vergüenza es no hacer cosas. Los imbéciles, los que no hacen nada en su vida, los que se pegan a otros canales son los que te dicen, uy, qué vergüenza, los que se esconden en un canal que nadie conoce. Entonces, para que sepan, señoras y señores, que aquí lo que estamos es produciendo contenido para todos ustedes. Y sí, me dice, Pa, qué delicadita eres. Soy muy delicado porque aquí pasamos, bueno, trabajamos muy duro, Ebro y yo, para darle contenido a todos ustedes y mantener los deportes de combate aquí con ustedes. Entonces, es sencillo, para que ya no lo voy a hablar de ese tema más, ni mucho menos para que lo tengamos claro. A ver, Jorge Ebro, y estamos aquí en nuestro Real Café, señoras y señores. Hay mucha gente sumándose, mucha gente de esta costumbre, como dice Ebro, Yanoy Pimienta, está con nosotros, Ernesto Martín, ¿quién más? Javier Pérez de Chicago, wow, ¿qué parte de Chicago? Esa Michigan Avenue, qué linda es, Ebro. Desde Colombia, David Díaz. Javier Bunce, Fernando, lo voy a hacer, Fernando, yo tengo el contacto de Arno de Boxeo MX y lo voy a llamar sin duda alguna, que le está yendo muy bien, afortunadamente, a él en su canal. A ver, Ebro, ya nos vamos a meter en Canelo, en Charlo, en De La Hoya y Ryan García, porque hay que tener algo claro. Mientras De La Hoya y Ryan García estén fajados y estén en corte, Ryan García no va a poder pelear. Y esa es una mala noticia para el boxeo, que Ryan García no pueda pelear, para que dejemos eso claro de una vez y por todas. Ebro, Demetrius Mighty Mouse Johnson, Mighty Mouse, legendario, probablemente el mejor 125 de la historia de las artes marciales mixtas, ha dicho, fíjate qué cosa más interesante, un campeón tan legendario, y ha dicho que es más difícil ser campeón mundial de boxeo que ser campeón de UFC, de MMA. Y él saca, su razonamiento es el siguiente, dice, tú puedes ser campeón de UFC, y mencionó a Brock Lesnar, sin tener stand-up, siendo débil y siendo mediocre en otras facetas del juego de las artes marciales mixtas. En el boxeo tienes que ser bueno en boxeo.
Ebro, yo tiendo a discrepar con Mayri Mouse, fíjate, porque para mí el deporte más difícil es MMA, por una sencilla razón. Es cierto que tú puedes ser grande en lucha y no bueno en stand-up o viceversa, pero te explotan esa también debilidad. Entonces, si tú logras ser campeón es porque tú lograste superar con lo que tú eres fuerte la fortaleza del otro. Entonces, yo tiendo a discrepar inicialmente con esto que dice Mayri Mouse, Ebro. Mira, y una vez más, gracias a todos. Yo creo que son peras y manzanas, fíjate. Son peras y manzanas comparar las artes marciales mixtas y el boxeo. Es muy diferente. ¿Y por qué es tan diferente? Bueno, en el boxeo hay cuatro organismos que dan títulos. Si lo ves desde ese punto de vista, es más fácil ser campeón de boxeo, porque hay cuatro oportunidades. Si entendemos que la UFC es las grandes ligas de las artes marciales mixtas, que la UFC es el gran circuito, la gran promoción de MMA, yo creo que es complicado. Es complicado. Y fíjate, son muy pocos los campeones de UFC que tienen una larga vida. Son muy pocos los Silva, son muy pocos los John Jones, son más, digamos, los Dillashaw, son más, digamos, los Cejudo, que tienen dos, tres defensas y se acabó. Y Brando Moreno, Y los que ha Brandon logrado Moreno. cantidad, pero mira, pierde también. Por ejemplo, ahora mismo, Adesanya, no sé, Adesanya, los reinados grandes, Adesanya. Adesanya es muy complicado y por ejemplo, Stipe Miocic es considerado el GOAT de peso completo porque tiene cuatro defensas. Cuatro defensas. Imagínate, todos los demás campeones, ninguno ha tenido más, tres defensas, todos han tenido una o dos defensas, porque es muy complicado. Es un deporte de altísimo nivel y en la UFC se concentran los grandes. Después tú puedes decir que Bellator tiene dos o tres peleadores muy buenos, tú puedes decir que ONE Championship tiene dos o tres peleadores muy buenos, tú puedes decir que, no sé, TSW, Cage Warrior, hay tantas compañías por ahí, miles de compañías, Brave, Legacy Fighting Alliance, pero vamos a estar aquí en una cosa, ninguna de esas compañías tienen el talento de UFC. Al contrario, son surtidoras de talento hacia la UFC. Mira, por ejemplo, ahora en la UFC de Francia vamos a ver dos campeones de Cage Warrior que están dando el salto, ganaron ese circuito, que es inglés, y ahora van a probar suerte en UFC. Lo mismo que le pasó a Paddy Pimble, que fue campeón, lo mismo que le pasó a Conor McGregor, que fue campeón de Cage Warrior, y va a este evento. Yo sí creo que es más difícil ser campeón en artes marciales mixtas. Sí, tú Y en entiendes. UFC, y en Y UFC en en UFC. específico, ¿no? Porque al mismo Demetrius Johnson, oye, se hizo campeón en dos compañías. En dos compañías. Y claro, estamos hablando de un legendario. Estamos hablando. Mucha gente considera que el verdadero GOAT es Demetrius Johnson y no John Jones. Fíjate. Mucha gente considera eso. Porque él gana en One Championship a este muchacho, Adriano Moraes. Y sin duda alguna, lo que ha hecho Demetrius Johnson es algo realmente impresionante. Eso, pero eso es ya muy subjetivo y cada cual piensa a su manera. Yo creo también, Eduardo, que en el boxeo hay más intereses especiales que en UFC. Más allá que te digan que hay privilegios de Dana White con este, con aquel, con Chito Vera o con Sean O'Malley, en fin, yo entiendo eso. Y entiendo lo que dice en parte Demetrius Johnson. Tú traes a Brock Lesnar, que no sabe que es un luchador, no, pero no tiene nada de boxeo. Pero Brock Lesnar es una cosa intimidante. Brock Lesnar, yo nunca he estado al lado de él, pero dicen que cuando tú lo ves es una cosa que te dan ganas. No, perdón, te decía que yo lo entrevisté antes de su pelea con Overeem, cuando la presentaron en Anaheim, y es impresionante. Y lo vi, mi primera cartelera cubriendo UFC, bro, fue UFC 100, cuando la revancha con Frank Mir y termina noqueando a Frank Mir. Recuerdo también cubrir la de Brock Lesnar contra Shane Carwin, que Shane Carwin casi lo noquea en el primer asalto y llega el segundo asalto, Brock Lesnar lo lleva a la lona y lo termina con un triángulo, termina sometiéndolo. O sea, básicamente, mira, es cierto que hay peleadores que son unidimensionales y son campeones, pero cada vez son menos, cada vez son menos, Desde hace cada vez varios años son mucho menos, bro. Desde hace muy, varios años. muy Eso de menos. que venían los brasileños y te mataban con el jiu-jitsu, eso no existe. E incluso
cuando en su momento tuvo su reinado también, Lyoto Machida, que era karateca, también tenía jiu-jitsu, y era prácticamente imposible derribar a Lyoto Machida. Por eso ganaba, te noqueaba y no lo podías derribar. Israel Adesanya, Ebro, Adesanya es prácticamente imposible derribarlo también. Y claro. Adesanya es un kickboxer, un karateca, un hombre kickboxer, un taekwondo, lo de él es arriba, pero es imposible derribarlo. Entonces no es que llegue un luchador y va a derribar a Adesanya. Entonces yo tiendo ahí a discrepar con Mighty Mouse, fíjate. Cuando te digo esto es que, mira, si tú revisas los cuatro organismos, vayan a Bookrec, vayan a Bookrec y busquen rankings. Y van a estar los cuatro organismos con todo. Y tú dices, ¿por qué este peleador es el 8 en la AMB y es el número 1 en la OMB? ¿Por qué este es el 4 en la federación y es el 20 en el consejo? Es tierra de nadie. Cada organismo es una parcela diferente, es un feudo diferente y hay intereses diferentes. ¿Por qué un boxeador con 3 peleas de pronto aparece en el número 8 cuando otro que tiene 40 aparece en el número 15? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cómo se establece esto? Yo pienso que las artes marciales mixtas hay una jerarquía y esa jerarquía se respeta las más de las veces. El boxeo es una cosa así desastrosa porque es terreno de nadie y todo el mundo mete las manos y todo el mundo tiene un interés y todo el mundo dice, bueno, acá, ¿y este boxeo va a pelear así? Yo creo que en el boxeo, teniendo el padrino correcto, lo digo así sin que me quede nada por dentro, tú puedes ser campeón. Con un buen matchmaking que te va llevando y te va llevando y te va llevando, puedes ser campeón. Que después tú puedas unificar con los otros campeones y ya son otros 20 pesos. Es otra cosa. Pero llegar a ser campeón, yo siento que en muchas ocasiones se ha hecho un camino para ser campeón a ciertos peleadores. Y esos peleadores han aprovechado el camino, por supuesto, hay que vencer al rival, pero te das cuenta que son rivales. Si tú buscas en los 15 de cualquier categoría, tú puedes encontrar un rival asequible para que tu boxeador sea campeón. Si tú lo que quieres es hacerlo campeón, y sobre todo si tienes buenas relaciones, no estoy diciendo que están dando dinero a los organismos, pero sí tener buenas relaciones, eso siempre ayuda. Es para mí más fácil ser campeón de uno de esos cuatro organismos que ser campeón de UFC. Creo que sí. Lo otro es muy interesante. El término "tú no fight" en UFC no existe. No existe. Usted entró en UFC y usted no es visto ni siquiera como novato. Usted debuta, pero usted no es novato, porque usted se asume que trae un récord de X compañía, como traía Pereira de kickboxing o lo que sea, y se asume que usted ya está listo, pero para la candela. No hay que esperar, no hay que hacerle un récord a la candela. Por ejemplo, hace poco que estuvimos ahí, Ebro, en julio, Brandon Moreno es alguien muy importante para el UFC. Explicarlo creo que está de más. Y a Brandon Moreno le tiraron el rival más difícil posible, alguien que le había ganado dos veces y le ganó por tercera vez, Ebro. Brandon Moreno a lo mejor le hubieran tirado a alguien no tan peligroso como Pantoja. Y le tiraron a Pantoja, Ebro. Porque se respeta el ranking, porque era el hombre que venía. Pero un ejemplo que te pongo. Brandon Moreno pierde una cerrada pelea contra Figueiredo. En el boxeo, ¿qué harían? En el boxeo, y si vamos a dar una pelea de uno fight, ¿para que él pueda pelear después por el título? Aquí no, aquí le pusieron a Kjell Frans, que venía también ahí abajo en el ranking, y tuvo que vencer a Kjell Frans para volver a pelear contra el campeón. O sea, aquí no hay, es decir, Sean O'Malley no tiene una defensa voluntaria. ¿Se entiende? Exacto, que Sean O'Malley... Puede tener beneficios y puede decir, mira, yo quiero a Chito y yo, Chito, mi primera defensa y es Chito, claro. Y UFC probablemente le dé esa opción. La verdad es que es una pelea que viene perfectamente porque Corey Sanhagen no va a estar listo. Merab Balishvili no va a estar listo. Ambos están todavía... No quieren hacer la revancha con Sterling. Sejudo viene con una derrota. Uh-huh. En fin, no es perfecto UFC. No es perfecto y hay también intereses ocultos, si los hay. Y también hay deseos de empresa. Por ejemplo, ¿tú no crees la pelea que viene ahora de Kansas Chimaev y Pablo Costa? ¿A quién tú crees que la empresa le gustaría ver ganador? Yo creo que a Chimaev. A Chimaev, porque ya Pablo Costa peleó una pelea horrible. Con Rachiña. Exactamente. Si ellos no van a hacer nada, ni van a llamar al gobierno de Abu Dhabi, oye, me hace falta que te voy a... No, 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 no.
eso no existe. Porque por ahí eso, se va. Por eso cuando lo hablábamos con Joaquín Letelier, nuestro amigo, nuestro hermano chileno de UFC Talk, cuando él dijo, y no tiene nada que ver su manera de pensar, y mucho menos para que no malinterprete, cuando él dijo, no, es que si es una pelea apretada, la previa de Sterling con O'Malley, todos sabemos que van a favorecer a O'Malley. Decía, no, o sea que han perdido campeones, esto yo no creo en las conspiraciones. Yo no creo en las conspiraciones. Ahora, la empresa sí quería que ganara O'Malley, uno pensaría que sí. Pero O'Malley no es que le van a tirar ahora pastelitos. Oye, para que O'Malley... Y este es un incidental. Dice, revela O'Malley que en el momento que Dana White le pone el cinturón, le dice, Kip, you don't know how much money you're gonna make. Muchacho, tú no sabes cuánto dinero tú vas a hacer a partir de ahora. Ebro, ahora mismo O'Malley se va a acercar a la escala de John Jones. Eduardo, fíjate. A la escala de John Jones. El tipo tiene aguas naturales, tiene una línea de té, tiene una línea de marihuana, tiene una línea de ropa. Ebro, dice que es mexicano porque la mujer es mitad mexicana de Oaxaca y dice que tiene una hija, un hijo que es mexicano, imagínate tú. Se va a forrar. Pero bueno, esa es otra historia. Volviendo al tema de Mighty Mouse. Yo no veo cómo es más fácil el UFC. Y sí, es verdad que Brock Lesnar, no tenía boxeo. Es verdad, pero ¿sabes qué? Es la fuerza bruta esa que tenía Brock Lesnar. Es esa presencia imponente que entraba en la jaula y miraba. Son otro tipo de animales, men. Otro tipo de animales. Espérate. Como el teléfono de Jorge Ebro. Vamos a leer algunos mensajes porque Ebro evidentemente está ahí con su teléfono. Dice Adrián Hugo, a Pereira también lo hicieron campeón a modo. Sí, pero... Claro, se inventaron una rivalidad que ya existía. Es decir, que no se la inventaron, simplemente la revivieron. Y la gente quería ver la pelea. Y le salió también que hicieron dos peleas, Adrián. Dice Park, Johnson está dolido con UFC, por eso le tira mierda. Pero él no está diciendo UFC, le está hablando de artes marciales mixtas, eso lo incluye a él. Diciendo que los de boxeo es más difícil ser campeón. Oscar, sigue hablando de UFC. Aquí hablamos de deportes de combate. Oscar, como siempre. Arunchi Opiniones dice, solo hay que ver a Rolly Romero... ¿Cómo lo ha hecho campeón con tu rival a modo? Salud. Aquí hemos hablado de eso. Aquí hemos hablado de eso y la nacionalidad. Ustedes saben que aquí en este programa no cuenta ni mucho menos. Dice Gustavo, espero que se dé Holloway con Topuria. Yo creo que Topuria se va a dar con Volkanovski, me parece a mí. Aunque si se da con Holloway es muy buena también. Es una excelente pelea también. Dice Pesat, al vikingo le interesa eso de la línea de marihuana. No, no, porque donde estoy no se puede hacer en Florida. Dice RSH, Bro Lesnar no debe entrar ni por la puerta de su casa con el bicharraco que está hecho, un animal, yo positivo también, ¿no? Desde Río Tercero, Argentina, nos está saludando Sanguchete, imagínate tú, Ebro, Sanguchete, Ebro, nos está saludando desde Río Tercero, que nos mande un Sanguchete, ¿no? Que nos mande una vaca, un buen vacío, y unos choricitos, y un buen vino, a Ebro le gusta el vino tinto, Ebro toma mucho vino tinto. Para ir cerrando esto, Ebro, básicamente que es difícil ser campeón del UFC. Es muy, muy difícil. Para que tengamos eso claro, señoras y señores, muy, muy complicado ser campeón del UFC, Ebro. Eduardo, muy complicado. Eduardo, tengo que dejarte. Tengo una reunión importante ahora que tengo que... Bueno, pues vamos entonces. Vamos a seguir entonces. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver si regresa Jorgito Ebro en cualquier momento. Señoras y señores, pero vamos a seguir con todos ustedes. Hay un tema que está muy, muy, muy caliente para que no se vayan a ningún lado, pero antes de eso, quería recordarles algo para que lo tengamos claro. Mi gente, quería recordarles a ustedes algo que es muy, pero que muy importante, mi gente. Si quieren ganar dinero ahora mismo, ahí está el teléfono. Mira el teléfono, 305-456-6248. 305-456-6248. Si han sido diagnosticados de depresión, si han sido diagnosticados de cirrosis hepática o cualquier otra condición médica, llamen ya, señoras y señores, a este teléfono. 305-456-6248. 305, ¿por qué? Porque los que califiquen para estos estudios van a ganar dinero al momento. Repito, los que califiquen para estos estudios van a ganar dinero al momento. ¿Qué tienen que hacer? Pongan en pausa el programa sin ningún problema y llamen a este número. 305-456-6248 para que estén con nosotros, para que puedan ganar dinero y llamen de parte nuestra. Ustedes dicen que llaman de parte nuestra y los van a atender como ustedes se merecen
mi gente, así que llamen ya a este teléfono 305-456-6248 para que no les hagan ningún cuento y para que empiecen a ganar dinero. A ver, ahí está. Óscar de la Hoya y Ryan García. ¿Qué les parece a ustedes la bronca de Óscar de la Hoya y Ryan García? Esto está en los tribunales. Esto no parece que haya encontrado, señoras y señores, que haya encontrado solución. Y esto solo puede empeorar, me parece a mí, si no se ponen de acuerdo. Fíjense bien lo que pienso. Esto no puede mejorar si no se ponen de acuerdo. Para recordar qué es lo que pasó. Y lo mencionamos ayer, pero lo queremos analizar hoy. Hace unos días, Óscar de la Hoya reaccionó a una foto que puso Ryan García con Floyd Mayweather Jr. Y Óscar de la Hoya puso algo así como, reaccionó y escribió algo así como: qué bueno que te tiras una foto con alguien a que yo le gané. Hay que recordar lo que les estaba diciendo, señoras y señores, que de la Hoya y Ryan García están en los tribunales. Ryan García demandó a Óscar de la Hoya y Óscar de la Hoya está también demandando a Ryan García. ¿Qué es lo que alega Ryan García? Que Óscar de la Hoya no se ha ocupado de él, que no estuvo en su última pelea y que no está cumpliendo sus obligaciones. Como Óscar de la Hoya demandó, Ryan contrademanda y dice Ryan: nosotros tenemos un acuerdo que si hay desacuerdos entre nosotros, tenemos que ir, escuchen bien, tenemos que ir a un mediador, no a los tribunales, porque Óscar, para cubrirse las espaldas, ha ido a los tribunales. Esto no pinta bien. ¿Y por qué no pinta bien? Porque mientras, escuchen bien, mientras Óscar de la Hoya y Ryan García estén en los tribunales, no va a pelear Ryan García. Y Ryan García puede gustar o no puede gustar como boxeador. Ryan García, puedes pensar, fíjense, Ryan García puede pensar que no es un boxeador élite, lo entiendo perfectamente. Demostró muy poco con Gervonta Davis. Muy poco demostró con Gervonta Davis y no le ha ganado a ningún boxeador Ryan García élite, ni siquiera ha hecho una buena pelea con ningún boxeador élite. Creo yo que los que digan que Ryan García hizo una buena pelea con Gervonta, creo que se equivocan. Aguantó, pero ya desde el segundo que lo tumbaron con el golpe arriba, el izquierdazo, ya dejó de ser Ryan García y se volvió muy, muy tranquilo y muy temeroso en esa pelea. Entonces, Ryan García, si no pelea, el boxeo lo va a sufrir, porque Ryan García es un excelente peleador. ¿En qué sentido? No en el boxeo. Cuando digo que es un excelente peleador, estoy hablando de una excelente figura, más que peleador. ¿Por qué? Porque Ryan García trae público, y todo lo que sea traer público al boxeo es extremadamente positivo. Y con Gervonta, Ryan García, este que está aquí arriba, demostró que puede traer mucha gente. Vendieron 1.2 millones de pay-per-view, el número mayor en muchísimo tiempo, que recordemos, y además vendieron, ¿cuánto fue? Casi 22 millones, 21, 22 millones en puerta. Una excelente cifra en Las Vegas. Ahora, ¿cómo hacer en este caso? No se pueden ver. Óscar de la Hoya y Ryan García no se pueden ver. Y lo que reportaba, lo que nos decía Ebro, con gente cercana al problema, a Ryan García, es que Ryan ahora sí no quiere ver a Óscar de la Hoya, no quiere tener que lidiar con Óscar de la Hoya. Y si no quiere lidiar con Óscar de la Hoya y están en los tribunales, la pelea que pueda hacer Ryan García es imposible prepararla. Es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo, porque no pueden firmar un contrato para una pelea, porque no van a saber qué hacer. Y entonces Ryan García quiere volar por su cuenta. Ya tiene la experiencia de Canelo con Óscar y Óscar no quiere que se le vaya su gallina de los huevos de oro. Entonces, fíjense cuántas cosas podrían pasar y qué es lo que puede impedir en este momento que se dé una pelea de Ryan García. Si no se ponen de acuerdo, va a ser imposible, escuchen bien, va a ser imposible que pelee Ryan García. Y esa es una mala noticia para el boxeo. Yo quiero esperar y espero que se pongan de acuerdo por el bien de Ryan, por el bien de Óscar, de Golden Boy. Que Golden Boy esté rampante y que tenga boxeadores es bueno para el boxeo, no es malo. Pero no veo cómo se van a poner de acuerdo. Y entiendo perfectamente por qué es que Óscar de la Hoya se está aferrando. ¿Y de qué manera? A Ryan García. Porque es su gallina de los huevos de oro. Pero si no se ponen de acuerdo,
si estos dos que están aquí, y al lado está, por cierto, el matchmaker Eric Gómez de Golden Boy, si no se ponen de acuerdo, va a ser complicado, muy complicado, que podamos ver a Ryan García peleando en un futuro cercano. Y eso son malas noticias para el boxeo. Eso no son buenas noticias para el boxeo, porque Ryan García trae gente. Matías, por ahí aparecerá Jorge Ebro. Lo trabaron en una reunión y por ahí aparecerá. Me dice Pesat, apoyando al trabajador, en este caso Ryan García, no, pero Oscar también es trabajador, ¿no? Es su compañía. Camarón Tiburón Morrell, ¿cuándo pelea? No sé. Va a ser papá en estos días. Ojalá pelee pronto David Morrell. Dice Gustavo, esta situación es más negativa para Oscar que para Ryan. Dice Aruncho Opiniones, Vivol se apuntó también para buscar el dinero esperando por un boxeador de una división menor. Y le salió mal. Le salió mal a Dimitri Vivol. Dice por aquí Aruncho también. Dice, quizás haya cuatro organismos, cuatro campeones, tenga mucho que ver. Con solo un organismo, los caballos no dejarían subir a los mediocres. Y fuera más pareja la cosa, probablemente. Un abrazo a José Rivera, que nos está saludando desde Buffalo, Nueva York, en septiembre, el cuarto mes, el último cuarto mes, el cuarto fin de semana de la NFL, estamos en Buffalo, los Dolphins jugando allá contra los Bills. Seguimos por aquí, Adrián Hugo dice, Ryan abrió la caja de Pandora para que los mejores peleen contra los mejores, aceptando todo lo que le puso Vermonta en los papeles. Y si ustedes se fijan bien y hacen memoria, y denle like al video, por favor, para que se suscriban. Si ustedes se hacen memoria y se fijan bien lo que yo he puesto, en el caso de Shakur Stevenson, Shakur no pelea desde hace rato. Ordenaron, tiene una pelea obligatoria, mal llamada mandatoria, con Frank Martin. Yo pienso que Shakur tiene que ceder, por ejemplo, con Haney, aunque ahora va por un título interino. Yo no creo que Haney regrese a la 135, pero en cuanto se presentó la oportunidad, e ir y ganarle los cuatro títulos a Haney y ganarle a Haney. Me parece a mí que eso era lo más importante para Shakur. Creo que Ryan García tiene muchísimo mérito en que esa pelea de Ryan con Hermonta se haya hecho, sin duda alguna. Sin el deseo de Ryan García, esa pelea no se hubiera hecho nunca. Pablo García, debe ser primo de Ryan por el apellido, dice, Ryan puede hacer peleas como Jake Paul porque está lejos del nivel técnico de los demás. Seguimos por aquí. Camarón Tiburón, Oscar y García están cortados con la misma tijera. Es cuestión de amor a la zapatilla. Dice Matías Boxeo, Oscar está perdido y Ryan lo está sosteniendo. UFC 296, vamos a ver. Parece que va a estar O'Malley, parece que va a estar McGregor. Vamos a ver, hermano. Esa es la de diciembre en Nueva York, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Dice Camarón, gracias a Dios que no soy mexicano, Oscar y García. Oscar de la Hoya es mexicano. ¿Te gusta o no? Oscar de la Hoya es mexicano. De padre mexicano, tiene nacionalidad mexicano. Dice Pesar, Oscar es empresario y quiere exprimir el limón, pero sin empresario no hay negocio. Lo que pasa es que tiene que servirle a todo el mundo. Gustavo, ten cuidado en la mina que estás escuchando el programa. Y gracias de todo corazón por escuchar el programa. Tamara Espinosa, hola, hola, desde Canadá, Chuchu. No te voy a decir lo otro, porque ya sé lo que sería la mezcla de Chuchu y el nombre de Pamela, ¿no? A tiempo me di cuenta, Chuchu, pero qué bueno que estás ahí. Saludos, Tamara. Dice Blainier, en una hipotética pelea entre Canelo y Morel, ¿quién sería favorito para ustedes? Para mí, el favorito en 168 es Canelo, pero Canelo no está en su mejor forma. Ahora, te voy a decir algo. Yo creo que Morel tiene argumentos más que válidos para ganarle a Canelo y para ganarle a David Benavides. No tengo ninguna duda de eso. Yo pienso que Morel es un superdotado del boxeo. Lo que me molesta a mí del caso de Morel, de David Morel, y lo hemos hablado aquí muchas veces, es que no esté peleando con frecuencia. Alguien como Morel tiene que pelear 3 veces al año. Al menos 2 pegadas. Pero no puede estar peleando tampoco. Y bendiciones para la criatura que está esperando. Morel le gana a cualquiera en 168. Cuando suba a 175 va a ser protagonista. Porque es un superdotado del boxeo, sin duda alguna. Dice Jimmy Estrada, el vikingo, esta versión de Usyk, creo que no le gana a Fury. Es que Fury tampoco ha peleado con nadie grande desde que peleó con Wilder en agosto del 21, señores. Hace 2 años. Fury tampoco que nos esté dando grandes peleas, ¿no? Fury tampoco. Dice Chuchu, la pelea sería Crawford y Canelo. La estamos calentando aquí porque se puede dar. ¿Viste, Adrián? Al momento me di cuenta, por poco menciono el nombre de Pamela con el Chuchu delante. Imagínate tú.
Por poco me traba. Fíjate, ahora un chiste, necesitamos ver a Morel con un boxeador conocido de nivel. Yo digo, la gran prueba de Morel, e incluso de Robesi, hablando de los dos campeones mundiales cubanos, es cuando choquen con alguien de pegada, a ver cómo está esa mandíbula. Y yo creo que Robesi está a un nivel arriba porque campeón, Robesi es campeón regular. Pero los dos son superdotados del boxeo. Son muy buenos, son buenísimos los dos, sin duda alguna. Dice Sergio, ¿por qué antes había más peleadores cubanos en el UFC? Porque saltaban de la lucha, ahora han saltado mucho menos. José Luis Araújo, si los mejores solo pelean con los mejores, entonces ¿cuándo podrán subir los demás? Van subiendo y en el ranking y después pelean, como se hace en el UFC, hermano mío, esa es la verdad. Dice Michelle Machado, Crawford destruirá al Canelo si logra ganarle a Charlo. La división es el tema para Crawford. La división es el tema para Crawford. 168 no es juego. 168 no es juego para nadie, señoras y señores. Queremos meternos en un tema importantísimo también. El tema de lo que está diciendo Charlo. Lo queremos discutir con todos ustedes. ¿Creen ustedes que Charlo está pensando más allá de Canelo? Por lo que está diciendo, fíjense bien lo que le estoy diciendo. Charlo está pensando más allá de Canelo. Hablamos con Rufos y hablamos con nuestra gente de Alpha Medical Research y discutimos ese tema. Esto está caliente aquí. Quédense que yo no me voy a ningún lado. Aquí estamos, mi gente. Jorge Ebro, el Canelo, el boxeo, todo eso se lo cubrimos siempre aquí en Alpha Medical Research con el Vikingo y Ebro Podcast. ¿Y por qué estamos aquí? Porque estamos haciendo un estudio si han sido diagnosticados con depresión. Tienen entre 18 y 65 años. Señoras y señores, hombre o mujer, no importa, ustedes pueden llamar ya a Alpha Medical Research porque en este estudio usted va a ser compensado. Si califica, por cada visita, cada semana que venga, lo van a compensar aquí, Ebro. Exactamente, la depresión es un mal que aqueja al mundo moderno, pero aquí en Alpha Medical Research están ayudando a combatirlo. Llame ya a Alpha Medical Research de parte del Vikingo y Ebro, Ebro y el Vikingo, porque su tiempo, su disposición va a ser compensada. 5 semanas. Va a durar ese estudio, así que llame ya. 305-456-6248, Alpha Medical Research. Son 5 semanas, 5 visitas, 5 veces, que si usted califica, va a ser compensado, pero llamen ya. Ebro, aquí estamos en la 4101 Palm Avenue. Aquí estamos en Rufos, el lugar donde los sueños de su mascota, los de Ebro y los míos, se hacen realidad. Ebro, controversia en boxeo. Pero tenemos estos tiburoncitos, estos sí nos quedan siempre, ¿no? Yo no soy un tiburón, yo soy un pez tranquilo, un pez que nada en su agua, pero los peces tranquilos, peleadores, están aquí en Rufo. Venga para acá, porque los sueños de su mascota se hacen realidad aquí. ¿Qué tal, Ebro? Esto es Rigo, este es el carácter de Rigo. Un tiburón. Pase por aquí, Rufo 4101, Palavenio. Hay controversia en el boxeo, pero aquí en Rufo no hay ninguna. Cuídense mucho. Bueno, gracias, señoras y señores. Aquí estamos. Sigan dándole like al video, por favor, y suscríbanse. Ha dicho Charlo, escuchen bien, ha dicho Charlo que si él le gana, que un triunfo sobre Canelo le abriría las puertas a pelear con los Benavides y con los Plant, por ejemplo. Fueron los dos nombres que mencionó. Y yo desde que hablamos de lo que está hablando Charlo, de lo que ha estado expresando, yo me he tirado esta pregunta con ustedes. ¿No será que Charlo está pensando más allá de Canelo y eso le puede pasar factura? Este que está aquí está pensando más allá de Canelo y le puede pasar factura. Eso es algo interesante. A ver, porque yo creo que Charlo debería estar concentrado al 100% en Canelo. Es una pelea muy difícil. Yo creo que Charlo tiene argumentos válidos para ganarle a Canelo. Pero creo que Canelo es favorito y favorito claro. Si Canelo sufre con Charlo, sí podemos confirmar que Canelo, el pico ya se ha acabado. El pic, el mejor momento. Ojo, si Canelo da una muchísima mejor versión que la que dio, escuchen bien, que la que dio en sus últimas 2 peleas contra Ryder en Guadalajara y contra Gennady Golovkin, Triple G, en Las Vegas, entonces reviviría el Canelo. Si logra vender cerca de 1 millón, y aquí Ebro ha estado garantizando, diciendo que va a vender más de 1 millón o más. Ebro se tiró
por la calle del medio. Pero sí, escuchen bien, si Canelo da una gran demostración, fíjense, si Canelo da una gran demostración y le gana a Charlo, entonces podremos pensar que lo que decía Canelo de su mano izquierda tiene todo el sentido. Habría que ver los rivales que vienen después. Pero mi preocupación, y es lo que le estoy diciendo a todos ustedes, mi preocupación en el caso de Charlo es que ya estaba hablando de que ganaba y se iba para regresar a las 154. Escuchen bien. Después, que si le gana Canelo tiene que ser considerado como uno de los mejores de la historia. Me da la impresión que está viendo más allá de la pelea con Canelo. Y creo que eso le puede pasar factura a Yermel Charlo, porque creo que Yermel Charlo está, fíjense, Yermel Charlo está entre ante la oportunidad de su vida. Yermel Charlo nunca ha estado en una mega pelea. Yermel Charlo nunca, nunca, nunca ha estado en una mega pelea. Él no sabe lo que significa estar en un evento en Las Vegas, cercano un poco después, al fin de semana de las festividades mexicanas, con este que está aquí, el otro, con Saúl Canelo Álvarez como figura principal. Es una locura. Es una locura. Perdón. De promoción. De gente. De solicitudes. Es una locura. Es un mega evento. Desde el momento que el martes de la pelea entre al MGM. Se hace la pelea en el T-Mobile Arena, pero se entra la gran entrada se hace en el MGM. Desde el momento que entre por el MGM, que vea esa cantidad de público, desde el momento que vea los aplausos, los abucheos a favor del Canelo, desde el momento que vaya a la conferencia de prensa y vea la cantidad de prensa acreditada que va a estar ahí, ahí va a enloquecer y va a decir, ¿qué cosa es esto? ¿Dónde me he metido? Y ahí es cuando hay que ver si Yermel Charlo, escuchen bien, ahí es donde tenemos que ver si Yermel Charlo supera ese shock, ese momento de realidad para poder estar concentrado al 100% y enfrentarse con toda la facilidad del mundo y con todas sus características al Canelo Álvarez. Porque no es sencillo, no es sencillo, no es fácil. Y yo pienso que aquí Canelo es favorito. Si Canelo estaba lastimado, como dice Canelo, le gana a Charlo. Hay que ver si Yermel cómo aguanta los golpes de Canelo de 168. Canelo se llevó a Billy Joe Saunders, se llevó a Caleb Plant, le hizo daño a Joe Ryder. Hombres más grandes por naturaleza y establecidos en divisiones más grandes que Yermel. Aunque Yermel es más alto que Canelo y tiene una caja torácica, un espaldón así inmenso, Yermel ha estado peleando en 154 y Canelo está acostumbrado a pelear en 168, Yermel en 154. Claro que pelearía una revancha, Ruchi, sin duda alguna. Eso cambiaría todos los planes y creo que el tema de Canelo en PBC ya cambiaría los posibles rivales. Pero sería una buena sorpresa. Sería una sorpresa no tan grande, 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 pero sería una sorpresa. Canelo viene de perder con Bivol, viene de no dar la mejor demostración contra Golovkin y contra Ryder. No lo digo yo, que lo dije en su momento, por lo que vi, lo que pensaba. Lo acaba de decir Canelo en las últimas semanas en la conferencia de prensa en Nueva York, en Los Ángeles, y lo dijo después hablando con los medios de prensa. Si Charlo, escuchen bien, si Charlo logra superar este tema, entonces sí, señoras y señores, Charlo aumentaría sus posibilidades reales, fíjense, sus posibilidades reales de ganar la pelea. Pero creo que el favorito, claro, es Saúl Canelo Álvarez. Me parece a mí que el favorito, claro, es Saúl Canelo Álvarez. Y creo que Canelo va a ganar esta pelea. ¿Lo puedo asegurar? No. Estoy tan seguro como Canelo con Golovkin y Canelo con Ryder, no. Pero el Canelo de Golovkin y de Ryder no fue el que dio la mejor de las demostraciones. Entonces, por eso es que hay dudas. Hay que ver cómo sale acercándose a la pelea el tema de las apuestas. ¿Cómo es que está, no? Eso tendremos que verlo, ¿no? ¿Cómo es que está Canelo versus Charlo? Hay que ver si hay mucha diferencia, porque esa es la parte que no tenemos claro, pero nos puede dar una idea de cómo piensa Las Vegas que esta pelea va a tener lugar. ¿Cómo lo ve Las Vegas? ¿Cómo es que lo ve Las Vegas en este caso? ¿Cómo están las apuestas? Ahí te da una idea de cómo Las Vegas piensa,
cómo empezó, le está dando muchísima, está dando ventaja a Canelo, menos 370. Para ganar con Canelo tienes que poner $370 para ganar 100. Para ganar con Charlo, si piensas con Charlo, puedes ganar. Ganando Charlo, más 270. Pones $100 y Charlo te paga $270. Las Vegas piensa que Canelo es favorito, claro. Fíjense, Las Vegas piensa que Canelo es favorito, claro. Y de eso voy a hablar aquí con ustedes en este momento. Un poquitico aquí, voy a seguir, no me voy a ningún lado y estamos para interactuar con todos ustedes. Escríbanos las preguntas. Voy a hablar precisamente de este tema del favoritismo de Canelo en Las Vegas. A ver qué me dicen ustedes. Había gente que decía que Bivol no ganaba en Las Vegas por decisión y terminó ganando por decisión y por decisión unánime. A veces vemos fantasmas donde no hay, para que tengamos eso claro. Quiero hablar de favoritismo de Canelo, viendo esta línea de DraftKings, y lo quiero hablar con todos ustedes. Vamos a ver qué dice Ebro, de Alpha Medical Research y de Rufus, y seguimos aquí. Denle like, no se vayan, que yo sigo aquí con todos ustedes. Jorge Ebro, el Canelo, el boxeo, todo eso se lo cubrimos siempre aquí en Alpha Medical Research con el Vikingo y Ebro Podcast. ¿Y por qué estamos aquí? Porque estamos haciendo un estudio si han sido diagnosticados con depresión. Tienen entre 18 y 65 años. Señoras y señores, hombre o mujer, no importa, ustedes pueden llamar ya a Alpha Medical Research, porque en este estudio usted va a ser compensado. Si califica, por cada visita, cada semana que venga, lo van a compensar aquí, Ebro. Exactamente, la depresión es un mal que aqueja al mundo moderno, pero aquí en Alpha Medical Research están ayudando a combatirlo. Llame ya a Alpha Medical Research de parte del Vikingo y Ebro, Ebro y el Vikingo, porque su tiempo, su disposición va a ser compensada. 5 semanas va a durar ese estudio, así que llame ya. 305-456-6248, Alpha Medical Research. Son 5 semanas, 5 visitas, 5 veces. Que si usted califica, va a ser compensado, pero llamen ya. Ebro, aquí estamos en la 4101 Palm Avenue. Aquí estamos en Rufus, el lugar donde los sueños de su mascota, los de Ebro y los míos, se hacen realidad. Ebro, controversia en boxeo, pero tenemos estos tiburoncitos, que estos sí nos quedan siempre, ¿no? Yo no soy un tiburón, yo soy un pez tranquilo, un pez que nada en su agua, pero los peces tranquilos, peleadores, están aquí en Rufus. Venga para acá. Porque los sueños de su mascota se hacen realidad aquí. ¿Qué tal, Ebro? Esto es Rigo. Rigo, este es el carácter de Rigo. Un tiburón. Pase por aquí, Rufo, 4101 Palm Avenue. Hay controversia en el boxeo, pero aquí en Rufo no hay ninguna. Cuídense mucho. Bueno, aquí seguimos, señoras y señores. Gracias. Ebro aparecerá en algún momento, espero yo. Cosas que pasan cuando hacemos el programa en vivo, pero aquí estamos. Denle un likecito, por favor. Y suscríbanse. A ver, Canelo, les estaba diciendo yo, fíjense qué cosa. Canelo está saliendo en DraftKings favorito menos 370. Y yo me pregunto con todos ustedes, ¿es Canelo tan favorito sobre Charlo? Estamos hablando de quien siembra los favoritismos en Las Vegas. Menos 370, ¿qué significa? Significa que tienes que poner 300, lo voy a repetir, lo dije ahorita hace un rato, pero lo voy a repetir ahora. Tienes que poner $370 para ganar 100. Eres favorito, sin duda alguna. Más 270. Esta es la línea plana, ya después viene el knockout, los asaltos, etcétera, decisión. Charlo más 270. Charlo paga más, sin duda alguna. Charlo paga más. Charlo 200 más 270. ¿Qué significa que Charlo pone $100 y ganas $270? A mí la pelea no me gustaba al comienzo, porque yo creo, y me parece que he sido consistente con ustedes al respecto, puedo estar equivocado, no tengo ningún problema en estar equivocado, pero yo creo que la mejor pelea posible en 168 libras para el boxeo es Canelo Benavides. Pero Canelo, por alguna razón, no quiere pelear con Benavides. Siempre nos dice esto, lo otro, pero no quiere pelear con él. Aunque hace unos días dijo que ya que estaba en PBC, se podía dar la pelea con Benavides. Yo no estoy tan seguro que esa pelea se puede dar. Ahora, fíjense, Canelo es
claro favorito contra Charlo. Como les digo, a mí inicialmente la pelea no me gustaba. La pelea la vamos a cubrir, la pelea es un pay-per-view, la pelea es un evento, la pelea va a llenar Las Vegas, la pelea debe vender bien en pay-per-view y uno no puede obviar eso nunca. Ahora lo que toca es analizar el combate. ¿Qué es lo que cree uno? Yo creo que los argumentos de Canelo son claros. La fortaleza, la pegada y su buena defensa. Los argumentos de Charlo, su movilidad y su alcance. La pegada de Charlo no creo que le haga daño a Canelo en 168 libras. ¿Por qué? Porque Canelo le ha aguantado a gente más grande, incluso a Bivol. Le ha aguantado en las 175 libras. Yo no creo que Charlo le vaya a hacer nada. Pero nunca se sabe en este deporte de combate. Ahora, yo sí creo que Charlo tiene algunos hándicaps a la hora de enfrentarse a Canelo. El primer hándicap que tiene es el subir las dos divisiones con todo y que es más grande. El subir las dos divisiones hace que sea un hándicap porque evidentemente, aunque es grande, tiene que acostumbrarse a pelear en 14 libras más arriba. Perderá velocidad, tendrá más cardio, sí o no, porque va a bajar menos. El cuerpo va a estar más pesado el día de la pelea. Eso por un lado. Por otro, ¿cómo aguanta Charlo la pegada? ¿Cómo aguanta Charlo la pegada de Canelo en 168 libras? ¿Cómo aguanta Charlo al cuerpo los golpes de Canelo? ¿Y cómo aguanta Charlo a la cara, al rostro, los golpes de Canelo? Esa es una parte que tenemos que ver porque yo creo que eso es importante a la hora de que nos sentemos a analizar la pelea, a la hora de que veamos, ¿no?, qué es lo que puede pasar, qué es lo que puede suceder. Ahora, me parece una pelea intrigante. No es la que más me gusta para Canelo, no es la que más me gusta para Charlo. La de Charlo, la que más me gusta era con Siu y que conservara sus coronas en las 154 libras. Pero ya se dio esta, ya estamos con esta, ya estamos hablando de esta. Hay que analizar esta, hay que ver cuáles son las posibilidades reales. Hay que ver cuáles son las posibilidades reales de Yermer Charlo ante una pegada tan poderosa como la de Canelo Álvarez. Esa es una verdad. ¿Cómo la va a aguantar? Otro de los temas que tienen preguntas y que se debe responder la noche del 30 de septiembre en Las Vegas es la salud de Canelo. La salud de Canelo. ¿Está Canelo al 100%? ¿Está Canelo en su mano? ¿Tenía algún problema Canelo? ¿Está al 100%? ¿Sí o no? Yo creo que eso es importante. Yo creo que eso es importante que lo tengamos claro, porque si no está al 100%, y uno pensaría que si no está Canelo al 100%, en septiembre, finales de septiembre, el día 30, no va a estar nunca al 100% de esa muñeca. Y si está al 100%, si está saludable Canelo, uno pensaría que Canelo va a ganarle a Yermer Charlo, que es más fuerte, ha llegado más lejos en el boxeo y tiene más pegada. Pero Charlo tiene su cosa. Repito, a la hora de pensar si es tan favorito, Charlo no se va a enloquecer con los reflectores de Las Vegas. Charlo no se va a abrumar por los reflectores de una gran pelea en Las Vegas. Esas son cuestiones que tenemos que ver. Son cuestiones que tiene que responder Charlo el día de la pelea. Si no lo responde el día de la pelea, no lo sabemos. Por eso hay que esperar que llegue el combate, que llegue esa noche y veremos su comportamiento. Hasta ahora me ha gustado el comportamiento tanto de Charlo y de Canelo. Canelo no es de buscar problemas, no es de hablar mal de sus rivales. Con Benavides sí parece que hay algo y ahí le tira sus cosas, tanto él como Eddie Reynoso, pero Canelo es bastante respetuoso con sus rivales. Charlo se ha portado bastante respetuoso también, me parece a mí. Charlo puede estar abrumado. Charlo puede estar pensando que no sabe qué es lo que va a pasar. Charlo probablemente no sepa qué es lo que le espera. Fíjese, Charlo probablemente no tiene ni idea qué es lo que va a pasar esa semana. ¿Qué es lo que pasa en la noche en la T-Mobile Arena? 20.000 personas gritando México, 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 Canelo, Canelo, Canelo. ¿Cómo Charlo va a estar preparado para eso? No todo el mundo está listo para los grandes momentos. No todo el mundo está acostumbrado. El 2013 Canelo perdió con Mayweather. Mayweather le dio una clase de boxeo. Porque Mayweather era muy superior a Canelo y va a terminar siendo en la historia un boxeador superior a Canelo Álvarez. No importa lo que haga Canelo y eso yo de aquí en adelante. Creo que la diferencia de boxeo es grande entre Canelo y Mayweather. Pero lo que sí creo es que Canelo tiene ciertas ventajas y eso no se puede negar. Canelo tiene ciertas ventajas. Canelo tiene la ventaja de los grandes momentos.
la ventaja de la pegada, la ventaja de estar acostumbrado, la ventaja de tener el apoyo del público esa noche. Charlo no lo va a tener. Charlo, por mucho que quiera, no lo va a tener, mi gente. Y creo que eso al final puede ser algo que le pase factura a Yermel Charlo. No lo sabemos, no lo sabemos, pero puede ser algo que le pase factura a Charlo. Entonces es interesante que veamos eso, es interesante que entendamos eso a la hora de ver la línea, cómo es que sale la línea menos 3.70 Canelo y más 2.70 Charlo. De aquí al 30 de septiembre o a la semana de la pelea se puede mover. Independencia de cómo se está moviendo el billete, independencia de cómo se mueve el billete, por quién están apostando, sin duda alguna, fíjense, sin duda alguna, para que tengamos eso claro, sin duda alguna, señoras y señores, eso es algo que tenemos que ver. Pero yo estoy ahora mismo, les voy a ser sincero, yo estoy emocionado con la pelea, me gusta la pelea y quiero que venga. Después de ver a Gervonta con Ryan García, después de ver a Spencer Crawford, me gusta esa pelea, quiero que vuelva a pelear Benavidez y quiero que vuelva a pelear Gervonta, me encantaría. Eso es algo que me encantaría porque creo que sería un gran evento, creo que serían grandes eventos eso que les estoy mencionando. Es por eso que quiero que ocurra, por eso que ahora mismo estoy emocionado con esas peleas. Voy a ser sincero. Vamos a empezar, señoras y señores. Vamos a dejarnos algunos mensajes. Quiero pasar esos mensajes con ustedes. Quiero que nos digan qué les parece todo eso que estamos hablando. Me dice Tamara que si los dos ganan la segunda parte. No te entiendo ahí, Tamara. Ahí me confundiste. Pero explícame bien, por favor. Ahí ahora mismo me mataste, me confundiste. No sé qué me quisiste decir. Y también lo que les voy a decir ahora es extremadamente importante para que ustedes ganen dinero. Pues no digan que no les avisamos Ebro y yo. Ustedes quieren ganar dinero, miren este teléfono que está en pantalla. 305-456-6248. 305-456-6248. Si han sido diagnosticados de enfisema pulmonar, de cirrosis hepática, del temblor esencial beringo, o están deprimidos, están tristes, y no por ver el programa de nosotros, pero están deprimidos, lo que tienen que hacer, por favor, para ganar dinero ya en este momento es llamar a este teléfono. 305-456-6248. 305-456-6248. Llamen ya, señoras y señores, a este teléfono, porque los que califiquen van a ganar dinero al momento. Escuchen bien. Los que califiquen van a ganar dinero al momento. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pongan en pausa el programa un momentico y llamen a este teléfono. 305-456-6248. Además, si tienen otras condiciones médicas, también hay estudios con nuestra gente de Alpha Medical Research. Llamen ya a este número. 305-456-6248. 305-456-6248. Llamen ya que van a ganar dinero si califican al momento. Vienen y cobran, vienen y cobran, vienen y cobran. Lo que tienen que hacer es llamar y averiguar. Si no llaman, no van a ganar dinero nunca. Tienen que llamar en este momento a ese teléfono 305-456-6248 y ganar dinero. A ver, vamos a leer algunos mensajes. Dice Arunchi, Charlo se parará cuando sienta los puños de Canelo. Igual le pasó a Fulton con Naoya Inoue. Dice Tamara, yo creo que si los dos ganan la segunda parte... A ver, por aquí más mensajes. La gente siga opinando. Díganos qué piensan de que Canelo sea tan favorito sobre Charlo. ¿Qué es lo que creen ustedes al respecto? Dice Tamarón, pero como uno le diga justo a los boxeadores, Camarón, por favor. Dice Tamara, que el Canelo va a ganar porque Canelo es más fuerte que Charlo. Muy válido, muy válido. O sea, yo no tengo ningún problema con eso. Dice Arunche, está muy caliente Canelo con Benavidez para la próxima. No estoy tan seguro. No estoy tan seguro, fíjate. No estoy tan seguro, no lo veo claro ahora mismo. Esa pelea que me mencionaste, dice Tamara, 8.000 apuesto por Canelo, imagínate tú. Dice Wilber, Canelo el mejor. Tamara, yo quise decir, Canelo va a ganar. Alberto, saludo. Y Wilmer dice, Canelo tiene mucha defensa con el torso, con la cintura. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es tan favorito Canelo sobre Charlo? ¿Creen ustedes que Canelo sobre Charlo es tan favorito? Alberto dice que Canelo es el mejor. Canelo ganando, fíjense, Canelo ganando el 30 de septiembre a Charlo, manteniendo sus 4 títulos, yo creo que Canelo se mantiene en el top 5 de los mejores boxeadores libra por libra, que yo creo que en este momento son, sin discusión, para mí, Crawford, Inoue y Usyk. Son los 3 mejores. Canelo podría quedar de cuartos,
Spence tiene que salir, que era top 5 también. Canelo puede subir. Dice Emiliano, no hay manera que le gane a Canelo, no es lo mismo a él estar arriba. Vamos a ver. Eso tenemos que verlo, ¿no? Cuando suban, a ver qué es lo que pasa. Eso tenemos que verlo, sin duda alguna. Hay que esperar que pase, hay que esperar que ocurra. Hay que esperar a ver qué es lo que puede pasar. Pero va a ser un gran evento de boxeo. Eso creo que no se puede negar. Va a ser una semana de mucha, mucha, mucha actividad. Va a ser una semana de mucha gente hablando. Y yo creo que eso es importantísimo, señoras y señores. Eso es importantísimo para los que siguen el boxeo, para el público del boxeo. Creo que eso es importantísimo. David Mendoza, ¿qué posibilidades tiene Francis contra Fury? Que lo trabe con un golpe solamente, me parece a mí. Ernesto Martínez dice, creo que Charlo es más fuerte y natural. Posiblemente no quede a Canelo. ¿En serio? Pero si nadie ha noqueado a Canelo, ni Bivol, ni Kovalev, ni nadie. Le cuesta más trabajo creer que Charlo lo va a noquear. Cuesta mucho trabajo creerlo, ¿no? Eso pienso yo. Señores, un likecito. El jueves, el miércoles, volvemos aquí con todos ustedes. Seguimos en nuestro Real Café. Recuerden llamar ya a Alfa Medical Research para buscar su dinero. Llamen de parte de nosotros. ¿Por qué Canelo es tan favorito sobre Charlo? ¿Tiene base boxística eso? Los quiero mucho, mi gente. Denle like, por favor. Like, like, like.